Señoras y señores, estamos de regreso con la serie que tenemos preparada para cada uno de ustedes el día de hoy. Chicos, por favor, dejemos esas paletitas. Vamos a ya estamos grabando, chicos, chicas. Así que saluditos también al público. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias por estar acá apoyándonos siempre. Chicos, vamos un poquito más para atrás. Más para atrás. Bessy. ¿Más para atrás? Sí, porque ya vamos a terminar en la calle. Por ahí está bien. Hagamos una fila. Todos metámonos ahí en la fila recta. ¿Oye? Ya somos bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 somos. 14, 15 somos. Faltan dos integrantes. ¿Cuántos son que faltan? La Laura y la Yosel. Papá, ya somos 15, mira, por todo. Aquí van a reinar las mujeres. Bueno, pues señoras y señores, traemos un juego muy divertido para cada uno de ustedes. ¿Quién es el patrocinador de este juego? Nadie. Salió de la nada. Nadie. Salió de la nada. Así que, señoras y señores, traemos un juego para cada uno de ustedes. Muy dinámica. Es dinámica, sí. Es dinámica. Yo sé que usted se va a reír en casita. Los chicos y chicas van a tener que improvisar el día de hoy en el sentido de hablar diferente, en la manera de expresarse, porque es una sola frase la que van a decir. Todos van a repetir la misma frase, pero en diferente tono, ya sea llorando, cantando, ya sea gritando, saltando, qué sé yo, qué más han metido. Pero prepárense y vamos a comenzar. Vamos a ver. Yo les voy a decir la frase y después... Una historia. Una historia es, la historia que yo les voy a decir, todo lo que yo les diga lo van a decir ustedes. Así que después de que yo repita, cada uno cuando vaya participando la primera o el primero, va a venir a reclamar un papelito por acá lo que dice, cómo lo va a decir, en qué forma. Bueno, la historia dice así. Había una vez. Ajá, y otra vez. Mamachona salió a comprar una torta mexicana, pero cuando se la estaba comiendo se le atoró por un lado del galillo y se murió. ¿Y le salió por él? ¿Se lo grabaron? Mamachona salió a comprar una torta mexicana, pero cuando se la estaba comiendo se le trabó por un lado del galillo y se murió. Mamachona. A ver, ¿se la fue? Mamachona salió a comprar una torta mexicana, pero cuando se la estaba comiendo se le atravesó un pedazo por el galillo y se murió. Hasta hicieron esto ya que me equivoqué. Ya me olvidó la historia, a mí también porque sale poniendo. Era mamachona salió. Mamachona salió a comprar la torta mexicana y se la comió y se la atravesó un pedazo del regalillo. Dijo lo que le iba a gustar, va, él iba a comer. Bueno, pues, memorícense lo siguiente. Memorícense lo siguiente. Mamachona salió a comprar una torta mexicana, pero cuando se la estaba comiendo se le atravesó un pedazo por el galillo y se murió. Qué fácil. ¿Lo tiene? El galillo. ¿Lo tiene? ¿Yo vas a tener? Sí. Dale, decilo, güey. ¿A cuándo? Ya. ¿A dónde? Aquí, ahorita, enfrente de todos. Sí puedo, gracias. Decilo. Mamachona salió a comprar una torta mexicana, pero cuando se la estaba comiendo se le atravesó un pedazo por el galillo y se murió. Bueno, 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 sí. Saque el papelito, usted fue el primero en decirlo, saque el papel. Yo no comí, bonito. Quiero ver, mamachona. Mamachona salió a comprar una torta mexicana, pero cuando se la estaba comiendo eso mismo se lo va a decir. Un pedazo por el galillo y se murió. Y leía papatucha.
Con las manos en, en las pompas. Con las manos en la pompa, Chover lo tiene que decir. Vamos a ver, repítelo. Pónganse las manos en las pompas y dígalo. Mamachona salió a comer una... A comprar una torta mexicana y cuando se la estaba comiendo se le atravesó un pedazo por el... Galillo. Y se murió. Vamos a ver, Bessy, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? A ver, repita lo que se le ha grabado. Mamachona salió a comprar una torta mexicana y cuando se la estaba comiendo se le atravesó por el galillo y se murió. Un pedazo, no, un pedazo por el galillo y se murió. Agarra el papel. Chover, anda a colocarte hasta allá donde inicia la fila. Vamos a ir así en orden. Agarra uno, vos. Salió a comprar una torta mexicana y cuando se la estaba comiendo, se le tragó un pedazo. ¿Cómo dice? Vamos a ver, enséñamelo. Dice, dando vuelta y brincando. Oh, así lo tiene que decir. Aquí no lo va a poder decir por el micrófono. Que lo grite entonces. Dígalo así, algo gritadito ahí, saltando y brincando. ¿Cómo? Dando vuelta. Y dando vuelta. Dando vuelta y brincando. Uno, dos, tres. Mamachona salió a comprar una torta mexicana y cuando se la estaba comiendo se le atravesó un pedazo por el galillo. ¡Fuerte el aplauso! Vamos, anda colocando allá la par de Chover, por favor, Massini, venite. ¿Lo tenés, Massini? ¿Lo tenés? A mí me olvidó. Mamachona salió a comprar una torta mexicana y cuando se la estaba comiendo se le atravesó un pedazo y se murió. Por el galillo. Por el hundillo. Por el galillo. Por el galillo. Sí, no tenés, saque el papel. Este bicho siempre va a yunco. Bailando, bailando. Vamos a ver, dígalo, bailando. Bailando. No, dígalo bailando. Dígalo bailando. Que digas la historia bailando. Mamachona salió a cortar una torta mexicana. Cuando se la estaba comiendo, se le atravesó un pedazo y se murió. ¡Por el galillo! ¡Que le caiga parranda! ¡Por el galillo! Fuerte el aplauso para los cines, está colocando ya la par de veces. Venga para acá. Ale, ¿lo tenés? Sí. No, decir. Mamachona salió a comprar una torta mexicana y cuando se la estaba comiendo se le atravesó un pedazo por el galillo. ¿Y se murió? Saque el papelito, suerte, Ale, suerte, suerte. Vamos a ver de qué forma nos va a decir la historia, Ale. Tartamudeando. Ay, decirlo, Ale. Bueno, vamos a escuchar, Ale, vamos a ver. Mamachona. Tartamudeando. Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mamachona salió a comprar una torta mexicana. Sí, algo así, algo así. Así lo tenés que decir. ¡Ahí es el público! ¡Pausa para el público! Vamos a ver, decilo. Mamachona Mancini, manda a cargarte para allá, pues Mancini, no la entregas, dale. Dale. Una torta. Dale. Me gana. Cuando. Compraba. Viendo. Tabó. Me hago. Por el.
¡Una fuerte aplauso para Demetria! ¡Hasta su bar me hizo reír! ¡Una pausa! Tenemos la siguiente, la chaparrita del canal. Pase Jessica SB, ¿lo tiene? Sí, lo tiene. Vamos a ver. Vamos a ir al corte primero. Sí. No se vaya, no se vaya. ¿Algún saludo especial antes de cortar rapidito? ¡Salud para todos! ¡Esa! ¡Salud!